pues un pueblo que es atacado por un dragón y que después de ofrecerles todos los ganados y tal, es una persona que se ofrece, bueno, se encuentra con el caballero Jorge, se establece un combate y vence el bien sobre el mal, que es... Bien, eso lo realizamos en el pueblo, en primer lugar en esta plaza, en la plaza en la que nos encontramos ahora, la Plaza de los Santos. Se produce un desfile de plan de batucada con danzas medievales a la Plaza Mayor y allí se produce la segunda y la tercera escena. La tercera escena es el vencimiento, por así decirlo, el bien sobre el mal, que es el combate. Hemos intentado juntar aspectos que son muy significativos de Aragón, como es en primer lugar la leyenda de Jorge, la leyenda y el dragón, el pueblo, se implica todo el pueblo, bueno, se viste y tal, y luego los niños, que son los protagonistas. Y ahí incluimos una danza de ballet explicativa para cada una de las tres escenas que explican la leyenda muy brevemente. Y la leyenda es muy sui generis, muy de aquí, de Ariño, con detalles, evidentemente es la leyenda de Jorge y el dragón, pero que las adaptamos a la realidad nuestra. Pues esta idea surgió del AMPA primeramente del CRA Ariño, Ayoza. Hombre, los niños hoy están nerviosos, ya llevan una semana de ensayos y entonces ya ven que ya llega y están un poco nerviosos, pero bien, lo viven, están muy contentos, sí, muy bien. Sí, primeramente son del colegio, pero del instituto también siguen colaborando. La que a continuación vais a ver es nuestra historia, la historia de la leyenda del dragón Nogara y su lucha contra el caballero Jorge. No muy lejos de donde vivían, mirad lo que sucedió. Escuchad, ayer oyeron un gran rugido en el interior de la cueva donde vamos a buscar el agua. ¿A dónde vais? No se os ocurra tomar ni una gota de agua de este manantial. Este lugar es mío. Me voy a comer a una de vosotras ahora mismo y se acabó. La ilusión que había en el pueblo, ya no solo en el grupo que actuaba, era enorme. Llevábamos 3 años de parón, desgraciadamente, por la pandemia. Y la verdad es que, bueno, habéis visto cómo estaba el pueblo, está de bote en bote. Los chavales, habéis visto cómo han trabajado, pero bueno, esto no es casualidad. Por la base de ensayos, de trabajo, de implicación de la gente del pueblo, y esto es fundamental. Las cosas, si la gente no se implica, las cosas no salen. Entonces, bueno, el Ayuntamiento también siempre estamos ahí echando una mano, y la verdad es que, bueno, encantados, que además nos ha respetado el tiempo, y bueno, hoy ahí vamos a seguir disfrutando del día, que tenemos muchos actos preparados. La organización somos un grupo de unas 7-8 personas y luego evidentemente eso implica a gente colateral que colabora. De hecho, por ejemplo, ahora en la movida esta estamos más de 20 personas o 20 y tantas personas, pero digamos el núcleo de la asociación de la leyenda, pues son eso, 7-8 personas, vale, que son los que de alguna manera lo dinamizamos y tal. Ya nada les quedaba por entregarle. ¿Qué podían hacer ahora? Las sospechas se han confirmado. El enorme dragón ha devorado a todos nuestros ganados. Solo quedamos ya las personas. Alguno de nosotros se va a tener.
tener que ofrecer como comida. Yo seré la primera que se ofrezca al dragón como alimento. Mayra abandonó el pueblo y se dirigió hacia la gruta. A lo lejos, una figura se acercaba. Era un caballero armado que iba montado sobre un hermoso corcel. Mayra se quedó admirada ante la prestancia del jinete. Tenía el presentimiento que hoy iba a ser un día especial. ¿Qué andáis solitarios rezando por estos lugares? Un cruel dragón que se oculta en esa gruta nos tiene amenazados con destruir a todo mi pueblo. Pero eso es espantoso. Yo soy la primera que me he ofrecido para calmar su hambre. No puede ser. Eso no va a suceder. Yo impediré que esa bestia pueda haceros daño. Avanzaban sin temor al encuentro del dragón. Nada podría impedir al caballero Jorge ayudar a aquella hermosa joven y liberar a su pueblo de la tiranía de la bestia. Voy a destrozarte y devorarte sin ninguna contemplación. Para mí, porque siempre lo he deseado y este año por fin se ha hecho. Pues hemos tenido unos 5 o 6 días de ensayo, o 7, un montón, y la verdad es que creo que lo he hecho bastante bien. Han venido mi familia, mis amigos, mis primos, mis tías. Muy bien, ha salido todo muy bien, pues enhorabuena, oye. Todo gracias. Hemos tenido 5 o 6 días de ensayo. He practicado muy bien de todo y no sé. ¿Quién ha venido a verte hoy a ti? Mi madre, mi padre, mis hermanos, bueno, mi familia, mis amigos, mis compañeros de clase y creo que ya está. ¿Cuál ha sido el momento más chulo de toda la actuación? Cuando ha venido el dragón. Sí,
ya partió de esa base, ¿no? De coger a los niños del cole. Yo cuando tenía mis niños pequeñitos, pues también estaban aquí implicados. Luego también se implican como veis los padres, otra gente que se viste, implican los tambores. Bueno, ya veis que es un espectáculo también multidisciplinar. Y bueno, al final, pues no, yo creo que ha salido perfecto y encantado. Desde luego, y orgulloso de tener un pueblo con gente tan implicada.